Tengo este dron desde hace un año, un poco más de un año. Y durante un tiempo funcionó muy bien, pero al final las últimas veces que lo estuve utilizando tuvo algunos, digamos, accidentes, se cayó. Pero no chocaba contra nada, simplemente empezaba a bajar muy rápido. Y bueno, tengo la teoría que tal vez era un problema de la batería. Y tengo esta batería que al parecer, según lo que estuve leyendo y las pruebas que hice, todavía está en buen estado, entonces quiero hacer algunas pruebas con él. El dron tiene este transmisor, que es un transmisor de video. Voy a ver si el transmisor lo puedo conectar, lo puedo dejar adentro del dron en caso de que se caiga, pues que esté protegido. Por si estos drones se pueden desarmar y se los puedo poner cosas adentro. Otro de los problemas que tuve con este dron es el servicio al técnico. Problemas, por ejemplo, con la aplicación que se utiliza para volarlo. En un principio habían dicho que era compatible con este sistema, con iOS. Bueno, no en un principio, durante mucho tiempo. Se dijo que era compatible con iOS y se estuvo esperando que saliera la actualización final de la aplicación para iPhone y iPad. Y de hecho se recomendaba comprar un iPad para poderlo utilizar. Nunca salió la actualización, de hecho quitaron la aplicación la desaparecieron casi por completo. Y ahora con una última actualización que hubo de iOS, pues ahora resulta que si se utiliza esa aplicación en la tableta o en el celular, en vez de mostrar la imagen en la pantalla completa, solamente muestra la imagen en un pequeño recuadro. Y bueno, eso es un gran problema. DJI o DJI o como le quieran decir, nos dejó abandonados a todos los usuarios que compramos el sistema Lightbridge número 1. Y pues nos dejaron con un equipo que nos costó bastante dinero, que ahora pues ya no tiene soporte. Bueno, para los que nunca habían visto un dron desarmado, voilà, aquí está. Así es como se ve. Estoy viendo que tal vez no tiene suficiente espacio para guardar esto adentro como creí que podía guardarse. Algo pasa porque ni siquiera manda la señal. No está funcionando. Lo voy a apagar. Lo voy a prender.